teatro de revista es una variante del teatro cómico musical de gran despliegue visual. Estructurado como una suma de cuadros diversos, incluye números de baile, pasos de comedia, monólogos reideros, magia, canto y un cierre apoteótico con la presencia de toda la compañía. Entre sus ingredientes esenciales se cuentan la ostentación, los cuerpos desnudos o semidesnudos y un uso del humor muy subido de tono. Las figuras principales de la revista son el capo cómico, actor admirado masivamente por su carisma reidero, y la vedette, bailarina de cuerpo escultórico y sensual. A pesar de su importancia en la historia del espectáculo, el teatro de revista fue considerado por mucho tiempo un arte menor. El teatro de revista es un género absolutamente criollo, yo diría que es casi como el tango para Buenos Aires. No ha tenido la trascendencia internacional del tango, pero ha sido un género, y digo ha sido porque ha sido un género característico de Buenos Aires, y digo ha sido porque ya no creo que esté en vigencia el teatro de revista. El concepto de revista, o sea, lo que quiere decir, yo creo que con Enrique Pinti, en Pinti canta a las 40, en Maipo cumple de 90, se reivindicó lo que era la revista de la época de Nelida Lobato, Nelida Roca. Pero lo que siempre digo, todo va evolucionando. Entonces es como, a mí no me gusta el tema de que el capo cómico use a la mujer como un objeto sexual. O sea, para mí la revista no es que está el capo cómico, la vedette que es como un objeto que es divina, glamorosa, pero nada, puede hablar dos palabras y que el capo cómico haga ese juego de tocar. Eso me parece que eso no es revista para nada. O sea, el concepto de revista creo que tiene que haber humor, tiene que haber, o sea, tiene que haber arte a nivel danza, actuación, canto. Son distintas disciplinas que se ve todo en un género revisteril, más allá del brillo, el glamour, las plumas. Es una mezcla de crítica, de burla, de belleza. Al hablar de belleza, la revista es alegre, no hay una revista triste. Se ve un pedacito de cada cosa. Y a veces, yo recuerdo que había una época en el teatro de revista que un gran actor, estupendo actor, que se llamaba Mario Fortuna, hacía un sketchaje cómico, que se le había ido a la mujer y la gente terminaba llorando. Entonces, eso solamente lo pueden hacer los grandes actores. Porque para hacer revista también hay que saber mucho, mucho, mucho de teatro. Gracias a los avances escenotécnicos en materia de luces, cambios de decorados, vestuario y espacio escénico, el teatro de revista alcanzó en el siglo XX un auge extraordinario. Yeah.